bueno, pues fíjense qué forma tan eh, emocionante de comenzar nuestra primera actividad del día de hoy con esta ponencia magistral a cargo de la doctora Sandra Díaz-Garriga, eh, de, de quien me voy a permitir leer una breve sentencia curricular antes de darle el uso. La doctora Díaz es química farmacéutica bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México en su campus Facultad de Estudios Superiores Coopitlán de la tercera generación dio la maestría y el doctorado en ciencias de la, en la especialidad de biología clínica en el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Desde 1980 es personal académico de nuestra facultad, habiendo impartido las asignaturas de, geno, de genotecnia y citogenética vegetal para la carrera de Ingeniería Agrícola, citogenética, genética clínica, perdón, y genética para químico farmacéutico biólogo. Y desde 2016 a la fecha, citogenética, toxicológica para la carrera de bioquímica diagnóstica y genómica para bioquímica diagnóstica y farmacia. Como profesor invitado, participó de 1990 a 2003 como tutora en el posgrado de ciencias químico-biológicas y impartió como profesor adjunto las asignaturas de citogenética humana y genotoxicología. Actualmente, en el año 2023, en el posgrado de la Escuela Nacional de Medicina, Homopía del Instituto Politécnico Nacional, imparte el programa de maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular en los temas de métodos en citogenética, estructura molecular de los cromosomas y alteraciones cromosómicas, polimorfismo cromo, cromosómico e inplitity y genotoxicología. En la producción de libros se cuenta su coautoría co co junto con la químico farmacéutica bióloga, Rosalba Bonilla, en el libro editorial de nuestra facultad, Técnicas Básicas en CITOL. Primera y segunda reimpresión. Y como invitada en el capítulo de genotoxicidad, inducida por, las, por los plaguicidas más empleados en la floricultura, solos y en mezcla, in vitro y otros sistemas de prueba, el libro de apuntes, los efectos genotóxicos de los plaguicidas empleados en la floricultura. Encuentra en prensa en la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con 35 artículos científicos y educativos del área de genética. Ha sido directora de 94 tesis de licenciatura, 4 de maestría y una de doctorado. Bien, como responsable y corresponsable en proyectos PAPI, PAPIME y también en las cátedras de investigación, como proyectos PIAPI y PIAPIME. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Genética. Y en marzo de 2023 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz como parte de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Sandra, es para nosotros un verdadero gusto, un verdadero privilegio el cual nos acompañe el día de hoy con la primera ponencia magistral. El uso de, las, de los micrófonos y de las cámaras son todos suyos y un verdadero gusto, Sandra. Pues muchas gracias. Sí puedo ya comenzar a compartir mi ponencia, ¿verdad? Por favor, si sí están amables. Pues muy muy agradecida estoy, estoy yo de, de poder participar en este sexto congreso nacional de tecnología, que como ya lo dijo el doctor Mercado, pues ya son seis años en, en los cuales, pues, mis compañeros, los, los técnicos académicos, han hecho esta labor de difusión y de, de enseñanza y aprendizaje. Yo quiero eh, expresar precisamente esta admiración y este agradecimiento que tengo para todos mis compañeros técnicos académicos, porque en realidad en todos los, todos los quehaceres de, de esta facultad se han encontrado siempre. Este, eh, eh, la lista es interminable de, de los técnicos académicos con los cuales a través de, de, mi, mi, de mi trayectoria y mi trabajo he hecho contacto. Con todos ellos he encontrado siempre un, una recepción positiva a la colaboración. Eh, los he encontrado en todos los ámbitos, como les decía, del, del quehacer. Están en la parte informática, están en, la, en las trincheras de la, de la unidad de investigación multidisciplinaria, están en, en los bioterios, están en, en las áreas de, de enseñanza, están en las áreas de eh, obtención de materiales, de preservación de ellos. Y, y pues eh, eh, cometería tal vez el error de, de querer dar todos y cada uno de los nombres de, de aquellas personas con las que he colaborado, porque muy seguramente se queda uno este corto, se le, se le olvidan, pero quiero hacer una mención especial el, el día de hoy a el, al MBZ José Luis Nieto Bordes, que en paz descanse, eh, en su labor precisamente realizada en la preservación de piezas anatómicas, que el, el mes pasado precisamente... Eh, con la a, a compañía y, este, y inauguración de, eh, de una exposición que se hizo en relación a estas piezas anatómicas, pues hicimos un pequeño homenaje a él, a su labor. Eh, todos, todos mis compañeros técnicos académicos han puesto un granito de arena en esta facultad para que crezca, para que sea lo que es ahora y para que pues tenga un, un futuro muy promisorio toda, toda esta actividad que todos los académicos pues queremos que, que haga que nuestra facultad salga adelante. Pues sin más, sin más preámbulo me voy a permitir comenzar ya, ya en materia eh, de, en esta ponencia que pues he, he titulado la genotoxicología para el cuidado del planeta un poco con la idea de que hagamos eh, mayor conciencia de esta uh, situación en la que nos encontramos, en la cual nuestro planeta pues está sufriendo muchos embates. La contaminación es uno de ellos y bueno, asociado a otros problemas que tiene nuestro planeta, como es el cambio climático, pues eh, necesitamos entonces todos desde nuestro ámbito profesional o desde nuestro hogar o desde nuestras actividades de recreación tener eh, pues esa conciencia de el cuidado que nuestro planeta debe de tener eh, a lo mejor fue muy, muy ambiciosa este darle pues, este, este contexto a la, a la ponencia, pero quería yo que fuera un, un, un tema que que realmente les diera a ustedes pues mucho que pensar para que realmente pues estemos, les digo muy muy conscientes de lo que hay que hacer. Yo desde mi ámbito de trabajo, desde lo que es pues el área de mi de mi principal, este, línea de investigación, la genotoxicología, pues me convence que tiene muchos elementos que permiten hacer eh, el estudio de lo que son los agentes que producen todo este daño de contaminación al, al ambiente que perjudican tanto el ambiente aéreo, el ambiente gaseoso, el, la atmósfera como aquellos que eh, están presentes y que están haciendo muchas problemáticas en nuestros mares, en nuestros ríos, en todo el ambiente acuático y que también, pues, en todo lo que es la parte de, de tierra de nuestro planeta, pues, se encuentran presentes. Y entonces, pues, quiero, les digo, a través de, de, de es, estas pequeñas eh, conversaciones que voy a tener con ustedes, eh, establecer este, este vínculo de, de eh, pues preocupación en relación a buscar nuevas, nuevas y, y muy eh, eh, asertivas formas de eh, caminar por, un, por una búsqueda de esta sostenibilidad del planeta. Eh, una de las cuestiones muy importantes que, que quiero mencionar es que tengamos presente que nuestro material genético, nuestro dna, es una molécula que nos une como, como entes en este planeta. todos los seres vivos contamos con esta molécula como almacén de nuestra información genética. y esta molécula tiene ya más de mil eh, años de antigüedad, eh, haciendo que las características de los organismos estén perpetuándose generación tras generación. Es una molécula que si bien juega un papel de almacén de información genética, tiene la plasticidad de convertir esta información en un transcrito. Y estos transcritos, estos, eh, estas eh, formas químicas de expresión son las que llevan entonces a la formación de todos los elementos que eh, eh, producen eh, las moléculas efectoras de todas aquellas funciones que realizan los seres vivos. No obstante que es una molécula que procura la perpetuación eh, de esta información, es una molécula que también tiene mucha flexibilidad y es una molécula entonces que está sujeta a la, al cambio, está sujeta a la mutación. Las, mut las mutaciones, si bien son cambios en esa información, llevan al proceso evolutivo, proc procuran el proceso evolutivo de, de, las, de, de, de los organismos y, eh, y este, este cambio lleva al, al, a, la, a la evolución, lleva a la adaptabilidad y, y promueve que eh, en todos los ámbitos de nuestro planeta haya la posibilidad de la perpetuación. Sin embargo, hay que pensar que no todos los eventos mutacionales son eventos que nos llevan al proceso evolutivo y a la ganancia y obtención de características para una mejor adaptabilidad. Estos eventos mutacionales también nos pueden llevar a, 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 a acciones o a, a resultados tan graves como es la muerte de los organismos, como es la alteración de su patrimonio, como es la reducción de su, de, de su diversidad genética, y esto es lo que lo que en un momento determinado podría estar sucediendo en estos momentos en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque si bien el proceso mutacional, como les decía, es un proceso para la evolución, cuando hay un equilibrio en todos estos eventos de preservar, de transcribir y de, y de mutar, ¿verdad? Cuando hay realmente un equilibrio en este sentido, pues en realidad el material genético se mantiene hacia la parte positiva de la generación de una evolución. Sin embargo, cuando el ataque a, a nuestro material genético se hace ya de una manera en la que se rompe este, este equilibrio, se rompe esta mm. forma de, de preservar la información genética, entonces esto sí puede llevar a daños mucho, muy graves en los cuales, pues quiero volver a insistir, la diversidad genética comienza a perderse. Pues uh, eh, en 1980 surge, eh, surgen muchas interrogantes acerca de la, la acción que muchos agentes están produciendo sobre nuestro material genético. Y en ese sentido aparece esta nueva disciplina que es una rama de la toxicología, que es la genética toxicológica o genotoxicología. Como les decía, surge por, porque ya se encuentran varias patologías eh, tratando de ser correlacionadas con los efectos nocivos que están teniendo diversos agentes sobre, sobre pues, las eh, características de, de todos los seres vivos. Claro, muy eh, enfocados eh, principalmente hacia la especie humana. Por, por lógica, la, la aparición de diversos tipos de cáncer, el aumento en la frecuencia, los estudios epidemiológicos de esta enfermedad llevan a plantear a muchos investigadores en esta década de los 80, como les comentaba, a buscar entonces la manera en la cual se podía estudiar la presencia y la interacción de estos agentes que, que alteran el material genético. Estos se, se pueden clasificar en agentes físicos, en agentes químicos y en agentes biológicos, dada la naturaleza que estos tienen. Y, eh, eh, y como agentes físicos, pues podemos recalcar a las radiaciones. Como agentes químicos, tenemos genobióticos de muy variada naturaleza química que pues año con año vienen a sumar filas de sustancias que se encuentran en muchas de las actividades humanas, en una gran cantidad de, de, de fármacos, de químicos, de aditivos, de plaguicidas que están en nuestro entorno, que están a, a través de todo nuestro planeta presentes en todas las actividades humanas. Y también, bueno, pues lo, lo acabamos de vivir hace unos, hace unos añitos, la, la, la digamos eh, presencia de la acción de agentes biológicos sobre también eh, el, el planeta, eh, cómo pueden en un momento determinado, vean, cambiarnos este, pues todo nuestro esquema de vida porque también estos organismos, aparte de, de causar diversas enfermedades, pueden interaccionar con el material genético y también producir varias patologías. Entonces, la, la, el objetivo central de la genética toxicológica fue eh, identificar todos aquellos genobióticos que pueden causar daño concretamente hacia nuestro material genético. Y para ello era necesario eh, establecer diversos sistemas de prueba, diversas pruebas que nos permi que permitieran precisamente hacer esa evaluación y esa correlación entre lo que es pues, un, unas, una sustancia, un agente, un, un microorganismo y el daño al material genético. También para eso pues, se necesitaron muchos modelos, muchos organismos modelo que sirvieran precisamente en esta investigación. Entonces, este, esta área, este, este campo, esta disciplina de la genética toxicológica abarcó, pues, todos, todas estas, eh, todos estos objetivos, ¿verdad? Identificar a los genobióticos, eh, el, el llevar eh, más eh, sistemas de prueba, idear que estos sistemas de de prueba fueran los más adecuados para poder en un momento determinado pues estudiar toda la gama de acciones que una sustancia puede tener sobre el material genético y ir seleccionando modelos eh, organismos modelo para poder realizar pues toda esta investigación. El resultado de ello, el resultado de estas investigaciones genotóxicas pues dan eh, dan la pista acerca del potencial genotóxico que puede tener un agente ese potencial genotóxico se basa principalmente en la o está dado más bien principalmente por la naturaleza de la sustancia por la naturaleza en sí de la gente pero también de manera muy importante los, los toxicólogos lo saben está dado por la concentración o dosis en la que se encuentre eh, este, pues el, el, el sujeto verdad la, la, la especie el grupo de, de individuos expuestos a ese, a ese agente a ese genobiótico y por último también depende del tiempo que, que sufra del tiempo que pase en la exposición ante este agente todo esto nos brinda el conocimiento de los mecanismos de acción de los agentes genotóxicos. Y es el conocimiento de los mecanismos de acción, entonces nos da pauta para ir entendiendo cómo es que de alguna manera están interaccionando con nuestro material genético y están haciendo las, eh, los cambios, las modificaciones, ya sea en su estructura a través de, del evento mutacional, concretamente hacia las, los nucleótidos que forman el, el, la, el, la estructura de nuestro ácido nucleico, cómo acerca de todas aquellas funciones biológicas que estos genobióticos pueden también de alguna manera alterar y producir entonces cambios epigenéticos en, en el material genético. La evaluación del riesgo también es muy importante porque no obstante que, que a través de la investigación genotóxica se pueda evaluar el potencial genotóxico de una sustancia, bueno, puede, puede eh, suceder que muchas sustancias muestren que en un, en un momento determinado, ¿verdad? Puedan interaccionar con el material genético. Pero ese, esa interacción, ¿a, ¿a qué se debe? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué situaciones? Porque eh, lo, los eventos mutacionales también pueden ser condicionados pueden estar entonces realmente apareciendo y, y, y produciendo efectos bajo ciertas condiciones. Estábamos platicando acerca precisamente de el ejemplo que iba yo a comentar en, en, en este momento acerca de la radiación. Les decía yo que eh, en la década de los 80 cuando surge el, el, la disciplina de la genética toxicológica, la radiobiología se encontraba como una área eh, en, la, en la cual se estaban estudiando los efectos biológicos que produce la radiación. Son unos, son unos efectos ya muy estudiados y, y bastante conocidos y pues se tiene eh, pues ya un, un amplio conocimiento acerca de cuáles son los principales efectos que la radiación tiene sobre el material genético. La radiación ionizante como son lo, los rayos gamma, los rayos x y la radiación ultravioleta, causan rupturas de cadena doble y sencilla sobre el material genético, haciendo que con esta discontinuidad de, del material genético haya entonces que eh, utilizar mecanismos de reparación, que si bien en el caso de las rupturas de cadena sencilla son mecanismos de reparación que eh, eh, logran de alguna manera eh, un, eh, una reparación casi eh, eh, al 100% en el caso de las rupturas de cadena doble los mecanismos de reparación son proclives a, al error y esta situación trae como consecuencia en, en, en muy eh, como consecuencia muy frecuente que haya alteraciones de tipo estructural muy importantes y en el caso de eh, los eh, de la de las radiaciones, como es por ejemplo la radiación ultravioleta, lo que se generan son enlaces covalentes entre nucleótidos, los llamados dímeros de pirimidinas, que también tienen, tienen eh, como, como consecuencia eh, primaria que la lectura de la información genética tanto para la replicación como para el transcrito de, de la información, eh, se vean alterados y por lo tanto esto traiga a consecuencia mutaciones o incluso alteraciones a, 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 a nivel eh, tan, tan grave que desencadenen, por ejemplo, en eh, diversos tipos de cáncer. La, la radiación, les muestro esta, esta tabla en la que vemos el espectro electromagnético, pues como les decía, la alta frecuencia de la radiación eh, se sabe que es capaz entonces de interaccionar con las macromoléculas del organismo y producir precisamente una alteración en la estructura de los átomos. Esta alteración es, de, es debida a que la energía que, que tiene este tipo de radiación eh, es capaz de, de arrancar electrones eh, de la estructura de los compuestos. Eh, en muchas ocasiones, mis, mis alumnos me han preguntado si la radiación, por ejemplo, de los teléfonos celulares, de la televisión, de los microondas, son radiaciones capaces de causar algún daño al material, al material genético. Bueno, la, la radiación en cualquiera de sus formas eh, tiene energía. Es un, una onda eh, electromagnética que tiene energía y esa, y esa energía tiene también efectos sumatorios. La, la, la radiación tiene esta propiedad que puede acumularse. Y puede entonces, en un momento determinado, eh, tener unos valores de energía superiores a los que comúnmente eh, tienen con un uso no indiscriminado de, de estas eh, tecnologías. En esta tabla les muestro la cantidad de radiación a la cual estuvieron expuestos los organismos, eh, lo, los individuos en unas conflagraciones pues muy importantes y muy conocidas por todos nosotros. Este, estos, eh, es, estas eh, acciones eh, de contaminación por radiación que fueron precisamente las, eh, las eh, eh, explosiones del de el, el rotor de de Chernobyl y eh, las bombas atómicas lanzadas hacia las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón y que pues el estudio que se ha realizado en estas poblaciones nos han eh, ayudado a entender el grave daño que se produce debido a la contaminación por la radiación. El princip la principal causa y, y lo principal que se estudió en estas poblaciones pues fue precisamente la, la aparición, el desarrollo de diversos tipos de cáncer. Y aquí es muy importante, eh, esta, en, es en esta tabla, observar la cantidad de radiación absorbida precisamente por los, los individuos que estaban presentes en esas eh, conf conflagraciones. Los sobrevivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki que desarrollaron algún tipo de cáncer estuvieron expuestos a, a una cantidad de radiación eh, medida, les digo, con eh, esta medida de absorción de la radiación, que son los milisieverts, y eh, la exposición de ellos estuvo a un nivel de 200 milisieverts. En, eh, en, en, eh, fueron inhibidos que sobrevivieron a, a esta explosión en, pues, de, en la zona de, de, de estas ciudades. Después, eh, comparan, comparativamente con aquellos trabajadores que estuvieron implicados en la limpieza radioactiva de eh, este, este otro evento que sucedió en Chernóbil, eh, ellos estuvieron expuestos a 250 miliservet sin embargo, aquí quiero yo hacer una consideración en que mientras que los eh, individuos que estuvieron expuestos a la radiación de las bombas atómicas, pues no se encontraban con ningún eh, material de protección, ningún equipo de protección, ningún, eh, ningún eh, pues elemento que los protegiera de, de estas eh, bombas que, que cayeron eh, sin eh, previo este conocimiento y aviso los trabajadores de, que, que estaban en chernóbil los que llegaron después de, de la explosión eh, porque pues, durante la explosión pues los trabajadores que se encontraban en el reactor pues fallecieron estos trabajadores ya se encontraban con cierto material de protección con cierto equipo de protección las poblaciones de las áreas más cercanas a chernóbil y por ende las más contaminadas se eh, de determinó y se, y se calculó que habían estado expuestos aproximadamente a unos 50 miliseverts y eh, comparativamente en las poblaciones más lejanas a donde había sido la, la nube radioactiva por la explosión de este reactor. Eh, que fueron Alemania y Finlandia entre los países que recibieron esta, esta este nube radioactiva se calculó que, su, que la radiación que habían absor o, o absorbido estaba entre 0.4 y 0.9 milisieverts vean entonces la diferencia en, eh, en radiación absorbida entre las divers de los diversos individuos a la hora de estar expuestos a la radiación, a la radiación ionizante. Comparativamente, cuando nosotros nos exponemos de manera clínica, de manera médica, a una, radi a una radiografía, eh, por ejemplo, dental o torácica, pues, ve pues vean la cantidad de radiación que en un momento determinado estaríamos recibiendo por evento aquí eh, es eh, en, el, en el evento radiográfico verdad estamos recibiendo punto 39 miliserves de, de, de radiación de, de ahí pues la, la importancia que tiene el que eh, pues nosotros a nosotros nos nos pregunten verdad nosotras las mujeres nos pregunten si estamos embarazadas este porque pues estamos recibiendo una cierta cantidad de, de, de radiación. Eh, después veamos la, la radiación que en un momento determinado, este, eh, bajo, bajo ciertas eh, este, circunstancias, por ejemplo, la inhalación de sustancias radioactivas, en lo que es eh, el, el, el uso, ¿verdad? O, lo, o la, la, la costumbre de fumar. En, en, el, en el humo del cigarro también vamos a tener sustancias radiactivas y veamos que vamos a, a estar este, es, es, expuestos a aquellos individuos que fuman o los fumadores pasivos que están íntimamente este, conviviendo con un fumador, 2.8 miliserves, pero por año. Aquí ya no es por evento, sino es por año. Esa sería la cantidad de radiación que estaríamos este, obteniendo por año. Y vean la cantidad de radiación que también por año estar, estamos todos los individuos del planeta recibiendo precisamente de la, radia, de la radiación que viene precisamente, precisamente del Sol. Entonces, este... Es, esto nos, nos permite pues, establecer un, un comparativo de la cantidad de radiación que en un momento dado se, se puede eh, eh, estar recibiendo y que esta radiación, como les decía, pues claro, eh, como, como cualquier otro agente tóxico, está causando un efecto en función pues, de la naturaleza, ra, la radiación ionizante. De la concentración en la que se, encontra, eh, se encuentra en un momento determinado y el tiempo que el individuo eh, dura en la exposición, ¿no? Estos dos, estos tres elementos que decíamos tan importantes para cualquier agente genotóxico. ¿Qué más nos, nos mostraron y nos enseñaron estas dos conflagraciones en relación a la contaminación por radiación que se, que se genera en, en, estos, en estos contextos? Bueno, pues las bombas atómicas eh, estaban principalmente eh, constituidas de uranio y plutonio radioactivo. A diferencia del de, eh, reactor eh, en, en Chernobyl, este reactor atómico eh, en esta planta de Chernobyl, donde principalmente la, la radioactividad estaba dada por, por yodo radioactivo. En, en el caso de, de Hiroshima y Nagasaki, se observó un incremento en los casos de leucemia a partir de los dos años siguientes de, eh, del, de la explosión de estas, de estas bombas. Y varios años después, aproximadamente unos 10 años después de la explosión, se observó también un aumento en la frecuencia de diversos tipos de cáncer que iban desde cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer este, cérvico-uterino y... Eh, y Curiosamente, en las poblaciones eh, expuestas no se detectó un incremento en defectos al nacimiento, o sea, no, no hubo casos de teratogénesis en, eh, la, en, en estas poblaciones. Eh, en, en, en relación a Chernobyl, la tasa mutacional que se estudió en las plantas y los animales que estuvieron expuestos en el radio de de, de la nube eh, radioactiva, se encontró que, que, que había de dos a diez veces una mayor tasa mutacional comparada con eh, plantas y, y animales, que como sabemos, bueno, pues todas las, todas las especies en el planeta tenemos un, una cierta tasa mutacional. Entonces, en estos, en estos organismos, plantas y animales, se encontró un, un, un aumento en la tasa mutacional hasta de 10 veces ma, mayor. Eh, ¿Qué pasó con los trabajadores de limpieza? Pues eh, curiosamente no se encontró la, la presencia de, de un incremento importante en, en, en cáncer, no, no se detectó este incremento que sí, que sí fue observado en, eh, las, en, en los eh, individuos eh, expuestos a la radiación de uranio y plutonio. En, en ellos eh, eh, se hizo un estudio al locus específico. Este locus es un locus muy utilizado en la investigación genotóxica, que es el del el locus de la enzima hipojantin fosforribosil transferasa. Eh, en, en estos eh, trabajadores se hizo la, el seguimiento y se encontró que la, la, la mutación eh, estaba en un 25% eh, mayor que en individuos no expuestos a radiación lo que quiere decir entonces que con con este eh, con esta toma verdad de, de, de un eh, gen en particular para ver su tasa mutacional pues también observamos este incremento y eh, en eh, aquellos individuos nacidos en las áreas contaminadas, por la, la radiación, se hizo el estudio de los mini satélites y se comparó la frecuencia de, de mutaciones, eh, sobre todo eh, representadas como SNPs, como polimorfismos de nucleótido sencillo, y se encontró que también se, se encontraba por arriba de la tasa normal de mutación en un grupo de, de recién nacidos. Eh, eh, aproximadamente en, en el mismo periodo de tiempo y que no habían estado expuestos a radiación. De tal suerte, entonces, que esto nos habla que si bien los, los efectos de eh, producción de cáncer en estas poblaciones expuestas a este tipo de radiación no presentaron el incremento en eh, cáncer, eh, pues sí, eh, presentan unas tasas mayores de mutación que las poblaciones que no estuvieran expuestas a la radiación. Más, eh, más, eh, más eh, actualmente, eh, en, en periodos más actuales, se ha estado haciendo un, un estudio eh, acerca de la presencia de cáncer de tiroides que muchos eh, clínicos señalan. Que, está, que, que, que sí tuvo un aumento eh, importante en las eh, zonas eh, que sufrieron precisamente la contaminación por este yodo radioactivo, producto de la explosión del de reactor eh, nuclear de Chernobyl. Hay controversia en relación a, a esta situación, dado que ya son ya la presencia de esta, este aumento en la frecuencia, es un, un aumento en población, eh, pues ya no directamente expuesta, sino en, en, en niños y jóvenes que pues son ya segundas o terceras generaciones después de la conflagración y que pues nos, nos, nos indican que por ahí pudi pudiera haber pues eh, un, un efecto tardío de este, de este tipo de, de, de contaminantes radio, radioactivos. Pues eh, una de las cuestiones que creo yo que, que sucede de, de manera eh, importante en este tipo de conflagraciones es que en realidad pues estudian eh, parámetros muy específicos de, del efecto y que en realidad se sabe que las consecuencias del daño al DNA son mucho, muy variadas. El estudio debe, debiera de ser mucho más profundo y afortunadamente como fue en el caso de Chernóbil ya se hizo un estudio un poco más eh, hacia el, el evento mutacional que el evento mutacional pues habla de muchas patologías asociadas como les decía este a este daño al material genético como es por ejemplo no solo el cáncer sino también enfermedades crónico degenerativas patologías genéticas de tipo monogénico como serían pues muchas enfermedades este de errores innatos de metabolismo por ejemplo cómo sería la presencia de diversos síndromes cromosómicos cómo sería precisamente el envejecimiento celular prematuro que nos habla no, no solamente de, 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 cómo, de cómo nos vemos, ¿no? de qué tan jóvenes o tan, tan viejos nos vemos, que nos habla de nuestras, eh, de, de nuestras células, del, del trabajo que pueden realizar al estar eh, pues ya viejas, al, al haberse convertido en células con limitadas funciones biológicas. En, entre ellas, de manera muy importante, en el, en, en el envejecimiento celular están todas las funciones relacionadas con nuestro sistema inmunológico. Entonces, un sistema inmunológico envejecido es un sistema inmunológico que no nos va a proteger hacia pues, todo, todos los embates que no es, nuestros, nuestro organismo pueda tener. Eh, la teratogénesis como como una parte muy importante pero fíjense que en la actualidad la teratogénesis no solamente se estudia a nivel de malformaciones congénitas sino también a nivel de muchas eh, alteraciones de la conducta y de otras eh, capacidades cognitivas de los individuos y eh, en relación también a la toxicidad reproductiva. Todo, todos estos efectos que pueden tener acerca del desarrollo sexual normal, acerca de la capacidad reproductiva de todos los, de todos los seres vivos, pues también todo este, todo este efecto sobre el material genético de la radiación y de todos los agentes genotóxicos pues eh, repercute y nos lleva a, a todas estas patologías, a todas estas consecuencias. Eh, ya, ya sabemos que hay muchos agentes biológicos, como es, por ejemplo, el eh, helicobacter pylori, que causa el cáncer gástrico, y los virus, por ejemplo, del zika, que eh, cuando las mujeres eh, embarazadas se contagian de, de, esta, de este virus, pueden desarrollar en su en su gestación eh, productos con microcefalia o, como sabemos ya desde hace mucho tiempo, los efectos eh, de, de alteraciones eh, a nivel de, de malformaciones congénitas que causa el virus de la rubiola, por ejemplo. Entonces, los agentes biológicos también participan en estas alteraciones de nuestro material genético y, pues, en un momento determinado, también la contaminación. También el, el, la depredación de los ambientes de nuestro planeta propicia que estos microorganismos estén presentes en una concentración y en, una, eh, y en un hábitat que comúnmente no era el hábitat donde, donde ellos se encontraban y pues causen alteraciones a nuestro material genético pero creo que los compuestos químicos eh, pues son de, de, de los agentes genotóxicos más presentes en la vida cotidiana de todos los, los seres vivos de este planeta los agentes químicos pues son como platicábamos pues muy variados y están en las actividades de, de biológico en las actividades perdón de eh, pues todos los seres vivos eh, yo les digo muchas veces a mis alumnos piensen que desde que ustedes se levanten y entran a la ducha, están ya en contacto con diversas sustancias que están en sus, en sus este, eh, productos de higiene cotidiana, que están en los productos de, de, de todo lo que es la acicalación, que están en los cosméticos, que están en, en las eh, eh, en, en lo, el, la gasolina que ustedes van a encender para poder eh, tras, trasladarse al, a los sitios de. de de trabajo, de estudio, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues pongo aquí algunos ejemplos de estos compuestos químicos que son mutagénicos, que son genotóxicos, como son los plaguicidas. Eh, pues na a nadie, a nadie le gustaría vivir en, en, un, en un planeta donde las plagas estuvieran haciendo pues de las suyas, ¿verdad? Es, es necesario la utilización muchas veces de estas sustancias, pero el uso indiscriminado eh, hace que efectivamente se conviertan en, en sustancias de riesgo para nuestro material genético. La mayoría de estas sustancias afecta de manera indirecta a nuestro material genético porque son formadoras de especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, ya ha habido varios estudios que han mostrado que algunos de estos, de estos compuestos no van sobre, esta, sobre este mecanismo de acción, sino que eh, el mecanismo va sobre ciertas moléculas que tienen eh, que ver con la replicación o con la transcripción de nuestro material genético y de ahí que en un momento determinado induzcan rupturas de cadena doble que producen translocaciones. Como les decía, esas rupturas de cadena doble no siempre pueden ser reparadas de una manera este, correcta y causan translocaciones muy frecuentemente y esas translocaciones están implicadas en la presencia de leucemias. En estudios muy importantes que se han hecho de epidemiología de la leucemia infantil, los plaguicidas están muy correlacionados. Ahora, en otro, en otro tenor, las aflatoxinas, que son sustancias que producen los hongos y que se pueden encontrar por las condiciones eh, no favorables de almacenamiento de semillas y cereales, estas sustancias han demostrado también que pueden ser mutagénicas, teratogénicas y carcinogénicas. Eh, diversos medicamentos. Eh, entre ellos, bueno, pues eh, la, los anticancerígenos que actúan en el proceso de síntesis de DNA o actúan durante la división celular y que tienen como objetivo, pues, ser tóxicos al, al, al proceso de división de las células cancerígenas, pues sabemos que estos, estos compuestos no... Eh, son específicos de la célula tumoral, de tal manera que también dañan a otras a otras células. Y hay que pensar que también la deposición de todos estos medicamentos va en un momento dado pues a contaminar eh, eh, a, a, a alguno de los, de los ambientes de nuestro globo terráqueo. Muchas otras, muchas otras sustancias, no solamente los anticancerígenos, muchos otros compuestos también contribuyen a, a, al daño genético. Eh, les pongo como ejemplo el ácido valproico, que es un antiepiléptico mucho muy utilizado, provocan malformaciones, provoca malformaciones congénitas. Y bueno, pues, pues eh, estos, estos medicamentos, el uso de, de ellos, pues es, es importante. Claro, eh, eh, alivian eh, muchos padecimientos pero la contaminación también inherente a ellos debemos de, debemos de considerarla debemos de tomarla en cuenta cuando hacemos uso pues de cualquiera de estas, de estas sustancias de una manera indiscriminada y no realizamos la deposición de, de, de estas eh, como, como debe de ser los hidrocarburos policíclicos aromáticos eh, son eh, también eh, otra, otra, otros compuestos químicos muy importantes que, pues, eh, eh, como, como ejemplo, tenemos al benzoapireno, este, este compuesto que se encuentra precisamente en eh, el humo del, del cigarro, el humo del tabaco. En, en la actualidad tenemos ya muchas eh, versiones. De, 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 del uso de estos, de estos compuestos a, a través de los vapeadores, a través de los cigarros electrónicos, donde pues si bien el principal eh, compuesto que se está estudiando desde el punto de vista tóxico es la nicotina, pues tenemos también en algunos de ellos por precisamente esta, esta quema parcial de los hidrocarburos la presencia de este benzoapireno, que sabemos que forma aductos con el DNA, o sea, esta interacción covalente de esta sustancia para con el DNA, que propicia precisamente la eh, generación de cáncer y muy específicamente de cáncer eh, hepático. Entonces, eh, es, estas son algunas muestras de los compuestos mutagénicos y genotóxicos, que en este caso, pues muchos de ellos eh, son utilizados mmm, con, con fines, digamos, eh, de, de una mejora en, en la calidad de vida, de, de un combate a ciertas enfermedades. Eh, pero que en, en muchos de los casos nos exponemos a ellas de, de una manera, eh, ¿cómo les diré? Pues este, consciente y de una manera voluntaria y, y que pues nos habla acerca de, de muchos otros compuestos que en los alimentos, verdad, a través de, de, de todos aquellos alimentos eh, fritos, todos aquellos alimentos, este, que contienen pues diversos eh, hidrocarburos a, 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 en, en diversos eh, diversas etapas de, de su este, eh, biotransformación, pues esta esta situación pues nos nos hace ver que en algunos de los casos la exposición la dosis el, 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 la concentración a la cual nos estamos exponiendo es una, una forma este, consciente y deliberada de estar en, en contacto con estos agentes químicos miles de compuestos son utilizados en todos los ámbitos del, del quehacer humano y, y eso y los residuos de todos esos eh, compuestos químicos pues van a parar a los a las a los diversos mantos acuosos a, a, a la tierra y esto causa un impacto muy importante y devastador en relación a la diversidad genética de todos los, los organismos que viven en este planeta. la Doctora, eh, Sandra, perdón la interrupción, ya eh, se terminó el tiempo, pero si gusta podemos dar algunos minutos adicionales para llegar a las conclusiones. Y cómo no. Sí, pues, muchas gracias. Pues eh, esta, es, es, este estudio va hacia muchos modelos biológicos que hemos utilizado, como es la utilización de organismos completos, roedores. Eh, eh, modelos vegetales, como sería biciafava, cultivos celulares in vitro, biomarcadores que utilizamos para detectar todo este daño, como serían las aberraciones cromosómicas, cómo serían los micronúcleos, cómo sería este ensayo de electroforesis unicelular en gel que nos permite estudiar en forma de fragmentos el daño que se produce al DNA. Y eh, en la actualidad, un abordaje cada vez más profundo del daño que producen los agentes genotóxicos, como es el abordaje tóxico genómico que estudia la transcriptómica, que estudia la proteómica y la metabolómica de diversas situaciones en las cuales los organismos se encuentran expuestos a todos estos agentes genotóxicos. En la actualidad, Drosophila melanogaster se está convirtiendo en todos los laboratorios como un organismo estrella para la investigación genotóxica, porque en este organismo podemos entonces evaluar todos estos parámetros eh, de, de toxicidad, todos estos parámetros de genotoxicidad de una manera muy integral y es un organismo que por ser eh, eh, un organismo este, pues muy versátil y que está eh, conviviendo con casi todas las especies en el planeta pues brinda un conocimiento mucho muy importante en este, en este sentido la prevención y la remediación del daño genotóxico debe de ser el interés de todos nosotros, debemos de contribuir a la sostenibilidad de nuestro planeta, debemos de, de buscar un equilibrio con acciones que aseguren que eh, eh, to, todo el ejercicio eh, humano no comprometa las, las necesidades de las generaciones futuras y que veamos que en, en estos niveles de quimioprevención tenemos mucho eh, que investigar mucho por lo cual trabajar mucho, por lo cual eh, voltear hacia pues unos eh, sistemas de nutrición, unos sistemas de preservación mucho más eh, sostenidos y, eh, y voltear hacia elementos como son las plantas y los vegetales que a través de diversas sustancias nos ayudan precisamente en la preservación de nuestro material genético, y pues hacer un uso racional de todos los agentes físicos y químicos y que eh, este uso racional pues solamente se conocerá y se establecerá a través de un eje central que es la educación. A nosotros los los educandos de, de, de nuestra universidad nos compete el el hacer precisamente esa conciencia en todas nuestras generaciones. Gracias por su atención, discúlpenme el el, 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 el paso del tiempo, se, se 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 va en un en un minutito, pues todo esto que que quiero compartir les, les dejo aquí las referencias más importantes de todo esto, de lo cual este, plat les platiqué, y pues algunas publicaciones que pues ahondan precisamente en todas estas evaluaciones de genotoxicidad que se han realizado en mi laboratorio con eh, el invaluable este, con la invaluable colaboración de muchos de los técnicos académicos. Pues les agradezco mucho su, su, su atención y dejo de compartir ya mi presentación. Muchísimas gracias doctora Sandra, la verdad es que muy, muy apasionante el tema y ahora abusando un poco de su tiempo le pediría que nos haga favor de interactuar con la gente en el chat de la misma plataforma, porque surgieron una cantidad de preguntas evidentemente muy grandes. <fíjate>